días a todos ustedes que nos están viendo, que están recibiendo esta bellísima imagen en la mañana hermosísima de hoy, 8 de abril del 2016. Bienvenidos a su programa El Giro Sustentable. Yo soy Sergio Mariscal. Qué bueno verlos otra vez. ¿Qué dijeron? Este brother ya se nos fue. Pues resulta que no. Aquí andamos. Ya me he vuelto uno de los consentidos de aquí de DGSTV, TV Aprendiendo. Pues si no me echo porras, ¿yo quién, verdad? El día de hoy tenemos un programa muy padre. Está con nosotros una invitadaza. Ella es bióloga, ahorita se las voy a presentar. Pero, pues mientras, les quiero dar la bienvenida una vez más reiteradamente a todos ustedes que nos están viendo y que por favor nos hagan el favor justamente de pasarle el dato a toda la banda que pueda en algún momento pues preocuparse o estar interesada en estos temas que tocamos aquí en este programa que es El Giro Sustentable, que son justamente temas sobre ecología, sobre medio ambiente, recursos naturales, etcétera, etcétera, y todo eso que nos atañe, que ya nos está pegando durísimo. ¿Qué tal la contingencia del otro día y de la semana pasada? Y hoy no circula, Mándenos sus opiniones, vamos a tener el chat abierto aquí en Richard en los controles. Todas las opiniones, algunas preguntas, cuestiones que nos quieran mandar para acá, para el foro, bienvenidos. Entonces, como les decía, el día de hoy tengo conmigo a la bióloga Carmen Soto Rodríguez. Bienvenida, Carmen, muchísimas gracias por estar acá. Ella es bióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Viva la UAM de Xochimilco. Y el tema de hoy es la importancia de la biodiversidad en la conservación y restauración de los ecosistemas. Van a decir, pues aquí a lo mejor ya ni hay tantos ecosistemas que digamos, ¿no? Tenemos un pedacito de bosque ahí en el sur, otro por allá por Tláhuac, pero no, la verdad es que todas estas cuestiones en relación a la naturaleza y a la ecología vienen a tañernos directamente a los habitantes de esta gran ciudad, que ya tiene contingencia, que ya tiene uno circula, que ya tiene algunas medidas correctivas, pero vámonos a algo más profundo. Bióloga, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti antes de pasar a la entrada del tema. Bueno, como les dijo Sergio, yo me llamo Carmen, soy bióloga de la UAM Xochimilco, y bueno, creo que ya han tenido aquí antes biólogos, ¿no?, que les han hablado acerca de otro montón de cosas, y pues la biología es muy amplia, se pueden hacer trabajos en muchas, muchas, muchas áreas. Pero bueno, principalmente una de las preocupaciones dentro de la biología es la conservación de la biodiversidad, ¿no? Actualmente ha habido como un boom de trabajos en cuanto a qué será, calidad del ambiente, no sé, ahorita se me acaba de ir la onda, pero en construcciones de carreteras, ahí están los biólogos viendo que no se dañe más al ambiente, qué sé yo, o sea, esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos de la conservación de los recursos naturales. Ok, no sé qué. Entonces, vamos a pasar algunas definiciones para estar pues todos en la sintonía de la terminología que vamos a estar usando por acá, algunas cuestiones no tan técnicas, pero pues que sí es importante definir, como por ejemplo, biológicamente, ¿qué significa conservación? ¿Qué significa restauración? Y ¿qué cosa es la biodiversidad? Bueno, yo creo que hay que empezar con la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad es básica, ¿no? La biodiversidad es la variabilidad de la vida, ¿no? Todos los organismos que hay en el planeta, todos, el número exacto de organismos que hay en el planeta, ese es la biodiversidad, ¿no? Es el total de organismos vivos que tenemos en un sistema o más bien en todo el planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero la biodiversidad se puede abordar desde diferentes puntos de vista o más bien se complementa con todos ellos. Entonces, uno que es el principal es el de la variabilidad genética, ¿no? Entonces, para hablar de biodiversidad tienes que hablar de variabilidad genética, ¿no? Todos sabemos un poquito acerca de los genes, de la selección natural, todo esto, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, pero para hablar de biodiversidad también tenemos que hablar de los ecosistemas, ¿no? De las cosas que también creemos que no están vivas, o más bien que no están vivas, y que quizá no le atañe al resto de los grupos, pero efectivamente sí lo hace. Si no hay una montaña en un X lugar, entonces no va a haber una variabilidad genética, ¿no? O sea, también las cadenas montañosas pueden diversificar toda la vida, ¿no? Entonces es muy importante cómo está constituido geográficamente un sitio, ¿no? De otra manera podemos hablar de ella
Pues sí, básicamente eso sería. Perfecto. Y pues el tema de hoy, ahora sí que la misma palabra lo dice, conservación, y la otra es restauración. ¿De qué van estos dos conceptos, bióloga? Bueno, la conservación es una filosofía, de vida, y es una filosofía que se ha ido adoptando en los países latinoamericanos. Este nació en Canadá y Estados Unidos por la preocupación de la pérdida de los recursos naturales, ¿no? Nació en este lugar, yo quiero pensarlo, precisamente porque mientras tú te alejas más del Ecuador, pues la diversidad, la biodiversidad es más baja, ¿no? O sea, mientras más cerca estás del Ecuador, tú puedes ver muchas más especies, ¿no? Entonces, en estos lugares surge esta preocupación porque en el momento en el que ven que hay hay pérdida de hábitat, y por la pérdida de hábitat se pierden especies, entonces, pues claro, las cadenas tróficas se ven atrofiadas y entonces empiezan a caer otros sistemas, ¿no? Entonces esa preocupación nace en estos lugares que son menos estables, y entonces pues los ecologistas se preocupan por ello, nacen las áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Eso por ejemplo es parte de la conservación. Eso forma parte, o sea, es un producto de la filosofía de la conservación. Okay. ¿No? Entonces la conservación básicamente trata de que un sitio se mantenga con las condiciones naturales, ¿no? Y no con ello, era una de las cosas que comentábamos, y no con ello significa que el humano deba de eliminarse, que el humano no pueda estar en ese lugar. Es muy importante, de hecho, la presencia humana, la presencia de todos los organismos naturales de ese lugar, precisamente por el conocimiento del lugar, y porque si nosotros nos arraigamos de ese sitio, entonces no lo podemos conocer, no lo podemos entonces entender y mucho menos lo vamos a respetar. Entonces, para la conservación es fundamental el conocimiento del sitio que se quiere conservar, ¿no? Entonces, esa es como parte de la conservación. Y la restauración es la parte como triste, porque cuando tú hablas de restauración es que pues ese sitio ya hubo fue algo. Exacto, ya fue devastado. Y cuando hablamos de restauración, nos referimos a que ese lugar ya fue afectado por el hombre, ¿no? O sea, sí pueden haber catástrofes en un sitio, deslaves, ¿no? Pero ya lo sabemos, ¿no? O sea, nosotros contribuimos de una manera muy, muy gigante a que los ecosistemas naturales pues se deterioren, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restauración, nos referimos al hecho de que en un lugar que ya prácticamente se ve perdido, ya no ves las mismas especies que naturalmente antes se veían, ya se me fue la onda. Pero cuando tú ya no ves ese sistema como era originalmente, entonces ya debes de meter la mano, ¿no? Ayudar, ¿no? Exacto. Entonces, esos lugares sí deben de cerrarse de alguna manera para que pues actúe la resiliencia, ¿no? Afortunadamente la naturaleza es muy sabia, las semillas también se encapsulan dentro de la tierra, y hasta que un sitio vuelve a ser viable para la vida, entonces vuelve a surgir, ¿no? Pero también necesita ayuda. Entonces la restauración, o la filosofía de la restauración, se basa en eso, en utilizar todos los conocimientos humanos posibles para que ese sistema vuelva a ser lo que era antes o mejor, ¿no? Entonces, digamos que la conservación y la restauración son filosofías y mecanismos que necesitan la aplicación de diferentes ramas del conocimiento humano. No pueden nada más ir los biólogos, ay, no, a llorar sobre el suelo para que broten las semillas. No, necesitan también de arquitectos, claro, ¿no? De ingenieros ambientales, gracias. De maestros. O sea, los maestros son súper importantes porque precisamente para conservar un lugar se necesita el conocimiento, la divulgación de ese sitio, ¿no? Conózcanlo, véanlo, porque es importante, ¿no? Entonces, también los maestros son fundamentales en la filosofía de la conservación. Eso justamente está demasiado interesante, porque hablábamos y hace rato la frase fue que no podemos, o es muy difícil, filosófico y hasta dogmático, respetar algo que no se conoce.
¿no? Muchas veces respetamos cosas que no conocemos, pero bueno, estamos cayendo en cosas dogmáticas. Bueno, la bióloga mencionó un término que es la resiliencia. La resiliencia. Permítanme, para que vean que sí me preparé. Este libro va a ser la recomendación del final, pero justamente aquí viene descripción de este concepto muy interesante, que es... que se refiere a la capacidad de las comunidades, o sea, de los ecosistemas y de todos los factores bióticos y abióticos, de absorber en el sentido de soportar, o sea, hasta cuánto aguanta, ¿no? Las perturbaciones, como la contaminación, como la erosión, como todas estas cuestiones que van en detrimento de los ecosistemas, después de que ocurrió justamente un deterioro, ¿no? Los ecosistemas tienden a regresar a su estado previo, dependiendo de su resiliencia, o sea, cuál es la capacidad. Por supuesto, mientras más le estamos metiendo el diente ahí a los ecosistemas, pues mucho más tardan justamente, mucho más tarda esta resiliencia. Vamos a pasar, ¿qué les parece con tu venia bióloga, a un videíto? El primer video, si es usted tan amable, ingeniero Ricardo, porque es justamente la explicación un poquito más visual de todo lo que nos acaba de decir la bióloga. Chéquenlo. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial, han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Pero, ¿de qué manera? Tomemos el caso de un grupo de estudiantes de secundaria que van a observar lo que queda de un bosque en una zona protegida. Tras aprender de primera mano cuál es la importancia de los bosques, los alumnos debaten sobre las razones de la deforestación y sus consecuencias para el modo de vida de las comunidades, así como para el clima y los peligros naturales. A continuación, establecen una lista de medidas simples para contribuir a restaurar el bosque y administrarlo mejor, mediante actividades que pueden poner en práctica en la escuela y sus hogares. A fin de compartir dichas medidas con otras escuelas y dentro, producen un programa radial comunitario para instar a que se vuelvan a plantar árboles y otras plantas en su zona. Durante las fiestas de la comunidad, organizan actividades lúdicas para crear conciencia sobre los distintos aspectos de la preservación, así como el uso y la promoción de los recursos en las zonas protegidas.
Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy. Muchísimas gracias. Bueno, este video es importante hacer la mención que es propiedad de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Economía, la Ciencia y la Cultura, justamente a través de su Fondo Fiduciario del Japón. Muchísimas gracias, es sin fines de lucro, por supuesto. Y pues bueno, regresando al tema, bióloga. Está muy interesante lo que dice este videíto. Ojalá que les haya gustado, chavos. Recuerdo que está el chat abierto, entonces si quieren mandar cualquier comentario, en realidad no estoy seguro muy bien de cómo sea la mecánica, pero díganle al profe, escriban o lo que sea, acá estamos para recibirlo, ¿sale? Bióloga, vamos a pasar a la problemática, que justamente es lo que nos lleva a tener que tocar este tema, porque sí se vuelve una problemática. Apenas, déjenme haciendo un paréntesis aquí, cotorrón. El lunes, que fue lunes y martes, tuvimos el chance de estar en un foro sobre cambio, sobre de jóvenes ante el cambio climático, y justamente se tocaba un tema muy interesante, y en él se decía, bueno, ¿por qué te preocupa? ¿Por qué te preocupa esta cuestión, todo el deterioro, la contaminación del medio ambiente, ¿no? Del ambiente. Y en general, pues son respuestas que tienden a ser, ¿cómo se podría decir? Bueno, a tener al hombre, pues, en la figura egocéntrica. O sea, me antropocéntrica, ese es el término correctísimo, perfecto. O sea, me preocupa porque me afecta, porque no va a haber agua para que yo la use, porque la contaminación está afectando mi salud, etcétera, etcétera. Entonces, justamente nos decían, si no es problemática, pues entonces no se atiende, ¿no? Y eso tampoco está tan bueno. Bueno, lo dejamos a la imaginación. ¿Cuál es la tendencia que ha tenido este deterioro de los ecosistemas, de la conservación y la restauración en el mundo y en México, bióloga? El deterioro de los ecosistemas actualmente es sumamente grave porque, bueno, afortunadamente estamos ubicados en un sitio muy privilegiado en el mundo, ¿no? Entonces no nos hemos visto afectados como otros países. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad nos afecta desde lo que comemos hasta lo que bebemos, lo que respiramos, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, por ejemplo, y lo estamos viviendo ahora en la Ciudad de México, algo muy cercano, es que cada vez somos más, cada vez tenemos más carros, queremos estar más cómodos, ¿no? Entonces, claro, me compro un carro para ir al trabajo yo solito, a todo, 2 kilómetros, que es nada, o tengo que irme hasta Pantitlán o qué sé yo, ¿no? Pero el chiste es que cada vez hay más carros, cada vez somos más personas, cada vez con más necesidades, y entonces vamos abriendo las ciudades, vamos creciendo horizontalmente. ¿Y qué pasa cuando una ciudad como esta va creciendo? Entonces necesita más espacio. Cuando necesitas más espacio, vas perdiendo lugares como el Ajusco, vas perdiendo lugares como Tlalpan, como Xochimilco, también se empieza a desplazar. Pierdes eso, y eso significa que pierdes un hábitat como un bosque de montaña, ¿no? Pierdes ese hábitat, pierdes el bosque, que es el que nos ayuda a limpiar gran cantidad de contaminantes que hay en el ambiente. Entonces es un arma brutal nuestra manera de vida actual, porque no solo somos más y contaminamos más, sino que reducimos, por ejemplo en este caso, los árboles, que son los que nos ayudan a limpiar el sistema. Entonces nos estamos autoapuñalando, ¿no? Porque nos estamos quitando justamente esa capacidad. Si fuéramos más, ¿no?, creciéramos quizá horizontal, pero conserváramos los bosques, quizá hubiera menos contaminación, ¿no? Pero tiene que ser un trabajo de ambos lados. Sería la conservación de los bosques en este caso, y también el pensamiento de que no debo, o para qué tener un carro, ¿no?, o para qué sacarlo diario, porque tampoco es, no tengan carro, anden todos en bici, lo cual estaría bien, ¿no?
pero me refiero a que no existe todavía esa conciencia, precisamente por lo que dices, ¿no? Hasta que no nos empieza a pegar directamente, no lo sentimos. Y todavía nos empieza a golpear directamente y nos quejamos por las políticas nuevas que se hacen. Y entonces ahí viene esto. La política de ahora es que no circulan todos los carros una vez a la semana y luego se turnan los sábados, ¿no? La gente se queja por esto, aunque se estén enfermando más rápidamente las personas más vulnerables, ¿no? La gente anciana, los niños, los asmáticos, ¿no? Eso no importa, no lo vemos y ya la gente se está enfermando nada más de respirar, ¿no? No hablemos de la comida, que ese también es un tema que pega directamente y tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad alimentaria, ¿no? Eso es algo bastante grave. Ahorita la tendencia actual para el sistema alimentario es brutal, porque queremos copiar también los mecanismos que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos, creo que ya lo han de saber, pero siembran hectáreas completas, es decir, gigantes, terrenos inmensos de maíz. Y tú dirías, ah, pues es maíz, es comida, qué rico. Pero es maíz que ni siquiera su ganado es apto para alimentarse de él, ¿no? O sea, la gente que, los agricultores gringos, no pueden llegar y decir, ay, qué bueno, ya tengo mi cosecha, abrir una mazorca y morderla, no lo pueden, porque es como si estuvieran comiendo madera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema estadounidense? Ellos agarran este maíz, alimentan a su ganado con él, vacas. ¿Alguien ha visto una vaca comerse una mazorca? Jamás. Nadie. Mente, ¿no? Nunca. No, ellos sí alimentan a su ganado con este tipo de alimento, ¿no? Órale. Entonces se lo dan. Otra parte que utilizan, por ejemplo, para con este maíz que es incomible, es procesarlo. ¿Y qué hacen al procesarlo? Lo convierten en jarabe de maíz. ¿Y dónde tenemos el jarabe de maíz? En la Coca-Cola, en la mayoría de los dulces que vienen de Estados Unidos, todos tienen este jarabe de maíz gringo, ¿no? Entonces, y ese es el sistema que nosotros queremos copiar. Afortunadamente, México, ya lo sabemos, es mega diverso, tenemos esa característica tan buena, todavía uh-huh. tenemos soberanía alimentaria y otros sí. países no son tan privilegiados, ¿no? Entonces, pues incluso con las cosas que nos comemos, queremos prácticamente cerrar eso y comer una única cosa, ¿no? En vez de comer toda la variedad que ya tenemos, no, solo comamos, avena, ¿no? Y un tipo de avena. Si tenemos tantas cosas, ¿por qué nada más limitarnos a una? Y eso es incluso se ve la biodiversidad en los cultivos, ¿no? Tú dices, ah, pues este es un terreno lleno de maíz, pero sería más eficiente un terreno o un cultivo si fuera policultivo, ¿no? Claro. Porque hay otras especies vegetales que ayudan a otras, no digamos de plagas, sino también de captación de nutrientes al suelo, ¿no? Entonces, ahí también se ve reflejada la biodiversidad. Y fíjate qué interesante esta cuestión, porque no hablamos nada más sobre biodiversidad en cuanto a fauna, sino en cuanto a flora y eflora, que es aprovechable directamente para la alimentación de la gente, ¿no? Estabas tocando un tema súper interesante que ya alguna vez, incluso en la Feria de Ciencia y Tecnología, tocamos con el tema de transgénicos, que fue la soberanía alimentaria. Afortunadamente México todavía la tiene, desafortunadamente algunos otros países no, que han tenido que someterse, digamos, a las políticas internacionales de ingreso y egreso, o sea, de importación y exportación de su biodiversidad, justamente de la biodiversidad de algunas especies comestibles, básicamente como el maíz, el trigo, el sorgo, etcétera. En México, afortunadamente, todavía tenemos un montón que no se consuman, bueno, es también por cuestiones mediáticas, ¿no? Que nos dicen, tú come esto, tú come lo otro, tú. Pero hay un maíz rojo, morado, azul, riquísimo, ¿no? Amarillo, blanco. Bueno, a mí yo he tenido chance de comer tortillas rojas, no, una chulada. Pero bueno, antes de pasar a las propuestas, bióloga, a las propuestas que se han hecho, o sea, las acciones que se han tomado justamente para devenir esta problemática, vamos a pasar a otro videíto. ¿Qué les parece? Chéquenlo, este está bastante cotorrón, cortesía de la bióloga. Can, can, can.
Lo tenemos, ¿qué tal? Pues bueno, hasta que no haya robotcitos de la familia de Wall-E, ¿no? Que empiecen a ayudarnos a gestionar correctamente los residuos, hasta tener a un cuate, ¿no? Que sea justamente como un residuo composta. ¡Ah, qué cruel! Pues tenemos nosotros que tomar conciencia. Entonces, hablando de esta conciencia, ¿cuáles son algunas de las acciones que se han tomado de manera oficial, digámoslo, en México, bióloga, en relación a esta problemática? Bueno, en México hay varias instituciones que tienen como tarea ayudar a la diversidad, ¿no?, biológica, y ya las conocemos, es Semarnat, Profepa, ¿qué otra? Exacto, CONAFOR, ¿no? Uh-huh. Son varias instituciones que trabajan en ello, ¿no? Sabemos que están trabajando también abriendo nuevas políticas, nuevas leyes para la protección de la biodiversidad, pero una de las cosas que creo que tenemos que entender es que pueden haber 30.000 leyes que protejan a la biodiversidad, ¿no? Pero no es suficiente con que existan en un papel para que se lleven a cabo. No necesitamos que una institución llegue y nos lo diga, ¿no? Tenemos que ayudar también desde nuestro lado. Como políticas, se hacen proyectos. Bueno, una de las cosas que hacen es abrir nuevos proyectos para que incluso la sociedad civil trabaje en ellos, pueda participar y no sé, llevar a cabo listados de diversidad o la gente pueda trabajar en una unidad de manejo ambiental, qué sé yo, ¿no? Se abren esas nuevas políticas para la facilidad de comunidades, no sé, supongamos en Chiapas, puedan aprovechar los recursos naturales que tienen en alguna montaña, ¿no? Por ejemplo, y entonces fomentar el turismo ecológico, ¿no? Entonces es como una de las cosas nuevas que se está haciendo y que en teoría, pues están tratando de crecer, ¿no? O sea, políticamente hablando, pues también es como un poco complicado porque muchas de las personas que trabajan dentro de la política no están tan empapadas acerca de, claro, de estas cuestiones, ¿no? No las viven tanto, ¿no? Ellos están en oficinas, entonces es más complejo y tampoco se dan abasto para poder aportar a todo México, no sé, por ejemplo, ir a inspeccionar un pueblo, ¿no? Es súper complejo, no hay tanta gente pues capacitada para ello, ¿no? Y si la hay, los lugares están muy cerrados, los puestos, ¿no? Y cada vez se cierran más, ¿no? Así como se cierra también el presupuesto para becas. Para las investigaciones. Para investigaciones, para ¿no? Eso, claro. Y eso tenemos que ser muy conscientes de ello y tenemos que pedir que se hagan, ¿no? Y al momento de pedir que se hagan estas políticas o que se abran para nuevos proyectos, también les podemos exigir a las personas a las que se les da este fomento, que nos digan qué están haciendo. Claro. Algunos de ustedes, no sé si sabe qué hace un científico en un laboratorio de la UNAM, alguien se ha puesto a investigar acerca de las personas que se preocupan por el ambiente. Yo creo que también nos tenemos que empapar de eso y ellos, digamos que también trabajan para nosotros, ¿no? Porque están trabajando con dinero de México, con inversión, ¿no? Entonces, claro, creo que deberíamos de conocerlos, saber quiénes son las personas. Apelando a la transparencia, ¿no? Como dicen, informarse es conocer te puede ayudar a forjar una opinión y forjar una opinión te ayuda a transformar tu medio. Entonces, Como dices, desafortunadamente no se puede estar esperando a que quien está encargado de manera oficial en el gobierno, en las instituciones, en organismos internacionales o nacionales nos digan qué hacer. ¿Cuáles son algunas acciones que podemos tomar de manera personal en la familia, en nuestra comunidad, para coadyuvar a la conservación y a la restauración de algunos ecosistemas, particularmente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, bióloga? Pues lo principal para mantener la sustentabilidad sería ser más consciente acerca de las cosas que consumimos. Tenemos que pensar en qué es lo que yo necesito como algo básico para mi subsistencia, ¿no? Entonces, después de pensar, yo necesito comer, necesito beber, necesito estar sano, entonces pensar, bueno, en mi canasta básica, ¿qué tengo? No, pues tengo esto. Lo demás es lo demás. Si tú te quieres comprar un gansito, ¿lo necesitas realmente? O sea,
con nada de esto trato de decir, no, dejen de consumir Coca-Cola, dejen de consumir otras cosas, ¿no? Sin embargo, sí hay que ser como conscientes, porque todos los productos procesados dejan una huella muy grande. Entonces, desde ese punto, esa es una. Pero la otra que es muy importante es el conocimiento del lugar donde vives. ¿Qué fue antes de que yo con todos mis vecinos llegáramos acá? ¡Wow! Aquí, a la vuelta, ¡ay, Magdalena Contreras! ¿Por qué se llamará Magdalena? ¿No? Entonces, antes por esas zonas pasaba un río, ahora está, confinado prácticamente. Confinado, ¿no? a un tubo, ¿no? Ahora ese río vive en una tubería, no lo conocemos. Muchos lugares de la Ciudad de México están arriba de grandes ríos que vienen de los grandes cerros que nos rodean, ¿no? Y no los conocemos. Entonces nos hemos dedicado a entubar la vida también. Entonces también tenemos que conocer qué era antes de que yo llegara, ¿no? ¿Qué era antes de que yo llegara a este lugar y cómo puedo mejorarlo? Porque también estábamos hablando de restauración. Ya no puedes conservar ya no puedes hablar de conservación del bosque de Tlalpan, que es un sitio que prácticamente ya está dentro de la ciudad, pero sí puedes restaurar esa zona o, no sé, otras zonas cercanas, ¿no? Cercanas a tu comunidad, a tu casa. Milpa Alta, ¿no? Privilegiados, claro. ¿No? O sea, todavía están ahí cerca, ¿no? O sea, todavía ven lo que pueden comer, ¿no? Hay mucho. Entonces, que hacer. El conocimiento de los lugares donde vivimos, el conocimiento de qué es lo que nos comemos, eso es súper importante, ¿no? También de lo que vestimos. Pero me gustaría como dejarlo más en lo que comemos, ¿no? O sea, si uno hiciera su propio alimento, no sé, te haces un sándwich o haces tú tus propias barritas energéticas, sabes lo que estás comiendo, pero nos encanta comer cosas etiquetadas y que venga brillosito y que tenga un personaje curioso y que aparte nos digan en una línea qué es lo que nos estamos comiendo, ¿no? Entonces eso no está tan bien, ¿no? Porque aparte hay cosas que ni podemos pronunciar, ¿no? Claro. Entonces, y que muy difícilmente son marcas mexicanas que están destinadas al autoconsumo. Nos vamos, bióloga, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, con un mensaje final, muy en corto. Con esto nos despedimos. Adelante. Bueno, el mensaje quizás sería que se cuestionen todo lo que hay a su alrededor. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que le das al ambiente donde vives? ¿Y cómo puedes mejorarlo? Hay que pensarlo muy bien y no nos vayamos con la finta de todas las cosas que nos dicen. Tenemos que cuestionar incluso a nuestras autoridades, incluso a los maestros tenemos que preguntarles más, ellos tienen que informarse también. Entonces eso, cuestionar todo, incluso lo que nos comemos, incluso dónde vivimos, de dónde somos. Somos de la tierra, entonces desde ahí. Ese sería el mensaje. Muchísimas gracias por ese mensaje, estuvo excelente, bióloga. La recomendación de hoy es este libro, como les decía al principio, que se llama El qué y los porqués del cambio climático global, se me cuatrapé la lengua, de María de Lourdes de la Isla. Entonces, bueno, ella es la compiladora, son varios textos de científicos, ¿no? Y gente que se dedica a esta cuestión, chéquenlo, está bastante bueno, si pueden conseguirlo, adelante. Les recuerdo que tenemos Facebook, que es Giro Espacio Sustentable, ahí nos encuentran para que manden cualquiera de los temas que estén pues queriendo que se toquen acá. Maestros también, adelante, por favor, si requieren algún tema, si para su programa puedo pues coadyuvar un poquito, ¿no? Puedo contribuir con alguno de los temas que maneje, ¿no? Según mi carrera, que soy ingeniero ambiental y algunos temas de ecología, bienvenido. Este es el Giro Sustentable, yo soy Sergio Mariscal, muchísimas gracias por estar aquí, bióloga. Nos estamos viendo muy pronto, próximo capítulo, próximo programa, 13 de mayo a las 11 de la mañana, por acá nos vemos. Entonces, gracias a Richard, gracias a Memo, acá en la producción, muchísimas gracias, soy Sergio Mariscal, a tomar la sustentabilidad en nuestras manos, que crezca la comunidad en pro del medio ambiente. Ánimo. Gracias.